señores, a solo apenas un par de horas de dar comienzo el juego de esta noche de los Yankees y los Cubs de Chicago en la ciudad de los vientos, en el área de Wrigley Field. Este es el parque de béisbol que lleva 100 años de historia. Pues precisamente quiero enseñarles algo bien interesante, y es que en las afueras del parque, donde la gente está prácticamente llegando para entrar a ver las prácticas de bateo de los equipos local y visitantes, en este caso los Cubs de Chicago y los Yankees de New York. Señores y señores, miren ahí arriba. Esos son los Wrigley Roof, que le llaman, los rooftops, donde tú puedes, fuera del parque, sentarte en unos edificios en la parte de arriba y ver el juego desde esos edificios, y no pagas la entrada del parque, pero sí pagas un fee especial que te incluye comida, bebida y todo lo que quieras, ¿verdad? Por un precio bastante chévere. Y lo ves desde afuera del parque, pero parece que está dentro del parque porque queda tan alto que prácticamente pues queda cómodo para poder ver el juego. Así que eso es lo que está pasando, señores. Eso es parte de lo que traemos. Espero que se lo hayan disfrutado. Recha2pr.com.